Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Portal DJ. En este veremos cómo configurar el controlador Akai AMX como interfaz y mixer para DBS con Serato DJ. ¡Comencemos! Lo primero que haremos es conectar el cable RCA de la tornamesa al mixer. Conectamos el lado L, el lado R y por supuesto hacemos lo mismo en el Akai AMX. El lado L y el lado R, en este caso en el input número 1. Vamos a conectar también el cable GND, el cable de tierra. Lo dejamos muy bien asegurado a la tornamesa y luego lo conectamos en el Akai AMX. Vamos a conectar también los cables RCA de salida. Estos se irán al parlante para que suene nuestro mixer. Y finalmente el cable USB. No olvidar conectar el cable de toma de corriente de la tornamesa. También es importante saber que cuando utilizamos la tornamesa, en el canal que esté conectada, debe estar el interruptor de line o fono en fono. Y en el caso de ser CDJs, en line. Abrimos Serato DJ y vamos al botón activar comprar. En la esquina superior derecha. Es ahí donde vamos a ingresar nuestro correo. Cabe recordar que para ejecutar los pasos de este tutorial hay que tener una licencia de DBS comprada. Puedes ver cómo se hace en el video que te dejaremos a continuación en las sugerencias. También está el video en la descripción. Entonces, una vez logueado en nuestra cuenta, vamos a activar el botón de DBS. Cerramos la ventana que nos aparece. Cerramos la ventana más grande también. Y ahora conectamos nuestro Akai AMX. Esperamos que cargue y una vez cargado vamos a ir a la configuración de Serato, donde veremos nuevas pestañas. Iremos hacia la pestaña Expansion Pack, donde estará en lista el plugin recién activado. Y también estará la pestaña que dice CDJ vinilo. Ahora conectaremos la aguja al brazo y pondremos el vinilo de control. Dentro de Serato tenemos que desmarcar el botón INT para que funcione la tornamesa. Vamos a cargar una canción y veremos cómo ya está funcionando correctamente. Prendemos la tornamesa, pongo la aguja al vinilo y doy play. Automáticamente comenzará a moverse la música en Serato gracias a la tecnología del vinilo de control y veremos que las funciones como Scratch y las funciones incluidas en el mismo Akai AMX ya están funcionando correctamente. En este caso, como instalamos una sola tornamesa, el canal 2 debe estar en el modo INT y así podremos ocupar ese lado del Akai AMX como controlador.